que nos señale ese reconocimiento y agradecimiento en el sitio en el que nos encontramos, en Fuenlabrada, y lo personalice en su alcalde, en el compañero Manolo López, porque a la hora de hablar de una ley en general, hablar de cualquier materia que trate sobre la igualdad, para alcanzar una igualdad en nuestra sociedad, que elimine cualquier resto de discriminación en nuestro entorno más inmediato, la verdad es que nos parece un espacio, un lugar más idóneo que este Fuenlabrada, porque es ejemplo, es espejo en el que muchos nos miramos para alcanzar esa sociedad completamente justa, social, sensible, al que los socialistas dentro de nuestro ADN, sin duda alguna, aspiramos. Quiero también reconocer y agradecer todo el trabajo que el Grupo Parlamentario Socialista ha volcado para dar fruto, ver el nacimiento de esta ley tan importante, de este instrumento que nos va a convertir, sin duda alguna, en una sociedad mejor. A través de Ángel, nuestro portavoz, Ángel Gabilondo, y todo el conjunto de los compañeros y compañeras diputados y diputadas en este grupo parlamentario, y en ti también, Mónica, todo el trabajo que habéis llevado a cabo. Porque esa es nuestra esencia, como en este caso, en la oposición. Llevar a cabo una oposición que sea útil, una oposición que sea beneficiosa. No beneficiosa para nosotros y nosotras mismas, sino lo que es más importante, en beneficio de la ciudadanía, presentando las mejores iniciativas que responden a necesidades sociales. Y una necesidad social, un drama social, es el de la discriminación. Discriminación que, como bien antes decía Ángel en la intervención ante los medios de comunicación, en muchas ocasiones son conductas que ya casi tenemos interiorizadas. Son conductas incluso que nos parecen que son absolutamente invisibles. Cuando, por ejemplo, en un campo de fútbol se producen agresiones verbales homófobas, o cuando, por ejemplo, nuestras diputadas, y aquí lo quiero señalar alto y claro, han recibido, algunas de ellas han recibido agresiones y coacciones a través de redes sociales por el único hecho de defender postulados ideológicos, por el único hecho de defender unas creencias y una ideología. Vemos también esas conductas discriminatorias y que atentan contra la dignidad de la persona en concreto, pero también a la dignidad colectiva cuando se ataca a, por ejemplo, un indigente cuando está durmiendo en un cajero, que hasta incluso hemos visto situaciones que han acabado con su propia vida. O ya en otro orden de cosas, aunque también hoy una normativa específica sobre ello, no puedo tampoco olvidar las nefastas declaraciones del alcalde de Alcorcón hace pocos días, cuando nos llamaba no ya el 52% de la población, sino el conjunto de la población, nos insultaba, quería menospreciar nuestro trabajo cuando ha conseguido el efecto contrario, fortalecerlo y tener muchos más ánimos de continuar trabajando por esa sociedad igualitaria. O sea, en esta situación, esta breve descripción de la situación, esta fotografía social que tenemos, los socialistas no podíamos permanecer impasibles, no podíamos mirar hacia otro lado, y por eso esta iniciativa está registrada en la Asamblea de Madrid, una ley a favor de la igualdad de trato, en contra de toda la discriminación y a favor de la protección de las víctimas de estas situaciones. Es una ley, además, que tiene un carácter integral muy, muy importante, porque no solo se trata de ofrecer instrumentos a las instituciones responsables para acometer, actuar contra el agresor, contra el que entiende que la coacción, la amenaza, es la forma de relación social, sino además ofrece instrumentos también muy, muy positivos de protección a la víctima y también, sin duda alguna, de instrumentos de sensibilización y formación social para prevenir que en el futuro puedan suceder situaciones en la misma línea. Situaciones de formación a los profesionales, también de implicación de todos los agentes sociales para que podamos ver un futuro donde no exista, donde no tenga cabida la discriminación, un futuro donde no tenga cabida ningún tipo de odio. Me siento especialmente orgullosa. Especialmente orgullosa del trabajo en ese sentido que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista y que se ha plasmado en esta ley. Además, orgullosa de que la haya llevado a cabo de una forma que solo sabemos hacer los socialistas, hablando con la sociedad, llevando de la mano también a todas las entidades, a todos los colectivos que tienen mucho que aportar en una materia tan sensible como esta. Porque es que queda claro,
que siempre que existe una injusticia, siempre que existe una tarea pendiente o siempre que hay que cubrir una necesidad, siempre hay una voz socialista que se alza contra ella y tratamos de cubrirla de la mejor manera posible. Quiero terminar no solo reconociendo una vez más el trabajo realizado para hoy, estar hoy aquí, sino además el que esta ley, el que en general el trabajo que llevamos a cabo en el Grupo Parlamentario de la Comunidad de Madrid, nos hace ser una sociedad más decente, una sociedad más justa, una sociedad que lucha por la libertad y por la igualdad. Y eso ya, simplemente por ese hecho, hoy es un día relevante, es un día significado y es un día en el que todos y todas nos podemos sentir muy orgullosas. Muchísimas gracias y felicidades por tanto trabajo y felicidades al conjunto de la sociedad. Gracias, como siempre, siempre que venimos a Fuenlabrada es para cosas buenas. Seguro que también hay cosas malas, pero nosotros no coincidimos con eso. Yo siempre que vengo aquí tengo la percepción de que estamos en un momento fecundo, en un momento de satisfacción, que encontramos fuerzas en el propio municipio, en ti como alcalde, y por eso yo quería agradecer siempre vuestra experiencia, es un estímulo y una referencia para todos nosotros, y me parece que es un buen lugar para que podamos presentar esta proposición de ley. Los gobiernos presentan proyectos de ley, la oposición presenta proposiciones de ley. Yo no les quiero señalar la diferencia, pero la diferencia, por resumir, es que para hacer una proposición de ley se hace con medios muy valiosos, que son el esfuerzo titánico de quienes tienen que presentar una ley, porque presentar una proposición de ley, es decir, hacerlo desde la oposición, es muy necesario, es muy difícil, es complejo y exige una entrega y una convicción extraordinaria. Y yo quiero empezar por felicitar a quienes han impulsado esto, a mi grupo, desde luego, y especialmente a los portavoces. Quería felicitar a Mónica Monzal y Diego Cruz, que son tantos implicados y implicadas que debéis tener convicciones, por lo que porque se nos viene explicado. También quiero señalar que ese impulso viene en gran parte en la línea de las políticas y de los programas y de los proyectos, no solo el nuestro electoral, sino también del Partido Socialista, de Sara, una ley cómoda dentro del corazón socialista, no es una ley que provoque división en el corazón socialista. El corazón socialista está muy cerca de la lucha contra la discriminación, de la lucha para que nadie nunca jamás, por ninguna razón, sea considerado menos, de la convicción de que ningún ser superior, ningún ser humano superior al otro, y en fin, ahí está la cuestión de igualdad y tanto trabajo de Ángeles y tanto, ¿no? Desde tantos años, así que estamos en casa, luchando para que cambien las cosas. También quería decir, me gusta que estés aquí, alcalde, Javier, no, yo sé hasta qué punto hay zonas también, espacios, ámbitos donde la pluralidad, la diversidad se vive como una riqueza, una complejidad, no como un problema que hay que atajar. Nuestra voluntad no es eliminar la diversidad para que así todo vaya por fin. Nosotros no queremos eliminar la diversidad, nos gusta la diversidad. Lo que queremos es eliminar la diferencia de derechos. Y para esto esta ley, pues me parece que es una proposición muy positiva. ¿Qué hace alguien en el Parlamento? ¿Qué hacemos allí en el Parlamento? Bueno, yo ya sé que gestionar es mucho más divertido que legislar. Si alguno no sabe que va a ser de mayor, yo les voy a avisar. Que gestionar es más entretenido, que incluso decides algo y si te descuidas ocurre, pero que la legislación pues es un trabajo más silencioso, más callado, a veces incluso exige una tesis y una generosidad de la desaparición, pero es una forma de lucha imprescindible. No solo el activismo es una forma para transformar la realidad. Tenemos que, desde luego defendiendo el activismo, plasmar en leyes, hacer que en la estructura misma de las instituciones se legisle para que tenga efectos la transformación de la sociedad. Pero nosotros nunca podremos hacer una ley si no hay detrás una dinámica social,
una fuerza social, una actividad social, y esto quiere decir que no solo necesitamos para legislar en el sentido de para escribir una ley a todas las organizaciones que han sido citadas, sino que vosotros sois la fuerza verdadera, dinámica, que articula el proceso de la sociedad y luego tenemos que llevar a legislar. Sin vosotros no podemos hacer nada. Que os necesitamos, quería decir que os necesitamos, mucho. No solo para hacerlo bien, sino para acertar un poco en qué dirección es obrar. Y también quería decir que desde el máximo respeto y amor a lo diferente y al diferente, desde la máxima posición a favor de una sociedad plural, abierta, diversa, donde cada uno, por sus convicciones personales, religiosas, sociales, sexuales, opciones de vida y formas de vida, quepa en una sociedad que queremos democrática. Nosotros queremos una sociedad plural y diversa, donde todos tengan, como tantas veces hemos dicho, derecho a la diferencia, sin diferencia de derechos. Queremos que esta ley no sea simplemente la persecución del que discrimina, sino la convocatoria de que vivamos en un país donde no haya discriminación. No es nuestro objetivo simplemente aislar y perseguir al discriminador, sino generar una cultura, una formación y una convicción de que discriminar es una forma de deteriorar las relaciones y la vida humana. Nadie excluido. Y no creemos en la dignidad abstracta de las personas. A mí me dan ganas ahora de hablar de Hegel, pero no les quiero amargar la mañana. Pero sí les puedo decir que él habla un poco de que a veces hablamos de las personas como derechos abstractos, las personas, y además algunos dicen las personas humanas, si te descuidas, ¿no? Que tienen derechos, que son derechos abstractos. Pero luego dice, luego está la moralidad. Y la moralidad tiene que ver con que personas, cada una siente, cada una llora, cada una sufre, cada una desea, cada una lucha. Cada persona es insustituible, irrepetible, incomparable, inconmensurable, singular, diferente. Y así les queremos. Moralidad. Pero no basta con eso. Hace falta una tercera fase, que es la eticidad. La eticidad. Y a veces vivimos en un país donde hay mucha moralidad. Mucha moralidad y poca ética. Y la ética significa que hay que reconocer que cada uno es miembro activo de pleno derecho de una comunidad. Así que está bien que pongamos una manta roja cuando llega. Está bien. Muy moral. Ahora solo falta lo siguiente. Podrán votar en las elecciones, tendrán una asistencia, podrán ir a la escuela. Es decir, cómo pasar de ser un sujeto a ser un miembro activo de pleno derecho de una comunidad. Y por tanto, esta ley, cuando busca la no discriminación, no es para que todos por fin sean personas humanas, como decía el otro, no podía hacerlo, ni para siquiera para decirnos que nos hemos fijado que son sujetos y míralos cómo sufren y qué pena nos dan en el telediario, sino para que sean miembros activos de pleno derecho en una comunidad. Y eso significa claramente que tenemos que combatir a quienes no quieren que lo sean. El odio, por tanto, no se expresa simplemente como el rechazo furibundo a través de una gran manifestación que tantas veces decimos, sino que la discriminación se expresa de modos muy sofisticados, a veces como una forma de amor, pero de un amor, pero dentro del orden. Es decir, que se integren en la sociedad, cuidado que ya empiezan las palabras a complicarse, integrarse se entiende como que se asimilen, ya está la cosa complicada, no que se incorporen, sino que se asimilen. Y entonces, yo no quiero una integración ni queremos una ley que integre asimilando, sino que integre incorporando. Y por tanto, que al integrar no estén tan asimilados que sean por fin ya no diferentes, sino sean diferentes incorporados en una comunidad diferente. Yo me explico largo, pero lo digo de corazón. Y por eso, sociedad plural, abierta y liberal. Queremos con la ley, pues si alguno piensa que es interesada, sí, es una ley con intereses. Queremos incidir, son legítimos estos intereses. Queremos influir en la sociedad. Queremos pormenorizada y cuidadosamente transformar la sociedad. Y por tanto la ley no levanta acta de lo que ocurre, sino que se pone a trabajar para que no ocurra lo que ocurre. Y es una ley con voluntad de transformar la sociedad, no con ley para hacer pura descripción de lo que pasa. Queremos en la formación desde la infancia, para comprender, sin paternalismos, para tener hospitalidad,
con la diferencia, para educar en valores y para ver la experiencia, cómo vive la experiencia, las convicciones. Por eso, tanto Fuenlabrada como todas las asociaciones, organizaciones y entidades, vosotros habéis hecho la experiencia, cómo se vive, cómo se vive eso, cómo se siente y cómo se sufre también eso. Por eso necesitamos. Y además yo creo y creemos en el oficio. Hace falta solvencia y competencia para hacer estas cosas. Cuidado que no basta la buena voluntad. Por eso yo me dirijo también a las asociaciones, porque por eso digo que necesitamos tantos, a los organismos, instituciones. No basta la buena voluntad. Tiene que estar articulado con oficio, con solvencia y con competencia. No basta intervenir por intervenir, atolondradamente, hacer cosas llenas de nuestra euforia navideña. No, no, cuidado, esto es toda una política sistemática, articulada, vertebrada, consensuada, participada. Y, atención, no solo de las asociaciones, sino de las propias personas que sienten esa marginación. Porque si la vinculación es entre las instituciones y las asociaciones, todavía hemos hecho poco. Tenemos que llegar a la sociedad real y efectiva, la sociedad de las personas que viven la experiencia cada día, de lo que significa pues, ser islamista en España, lo que significa ser negro en España, lo que significa ser una persona que tiene problemas de salud o gruesa, o lo que significa en España ser gitano, lo que significa en España ser mujer. Habrá que decir ser mujer también, si sigue significando discriminación, lo que significa en España no tener a veces posibilidades culturales, ser pobre. ¿Qué significa en España ser pobre? ¿Podemos asegurar que eso no es una discriminación? Bueno, también queremos investigar. La ley, a mí me gusta, tiene una línea de investigación para ver causas, raíces y abordarlas. Acabo enseguida. Vamos a lo del árbol. Porque hubo un tiempo y que la gente decía que había que mirar hacia arriba para saltar lo de arriba. Y entonces miraban a los frutos y a las hojas. Vamos, que se andaban por las ramas. Luego nos dimos cuenta que había que ir al tronco fundamental, donde estaba la base. Y hicimos un pensamiento un poco tronco. Troncal, pero tronco. Y ahora ya sabemos que no hay más forma de combatir esto que yendo a las raíces. A las raíces, radicalmente a las causas, a las estructuras, a los procesos, a los movimientos que generan esta discriminación. No basta eliminar la discriminación, hay que eliminar las causas, las estructuras, las desigualdades, las culturas que están generando esa discriminación. Nuestro objetivo, por tanto, es luchar contra las causas de la discriminación. Hacemos un observatorio. Observatorio ha sido citado, pero el observatorio no es para mirar lo que pasa. Hemos hecho un observatorio. Entonces, hay 8.000, 3.000, y luego hacemos la estadística y un gráfico del observatorio. No, observatorio no es para mirar, es para contemplar. Y contemplar no significa solo ver, significa participar en el proceso de lo que se mira. Es decir, significa intervenir. Y nosotros queremos cuidar, atender y advertir, advertir. Advertir para prevenir y advertir para anticipar. Creo que el odio, creemos que el odio y el resentimiento son destructores, destruyen la sociedad. Destruye no solo a aquellos que son odiados, sino destruye también al propio que odia. Cuando uno odia, se destruye más a sí mismo que aquel a quien odia. Y por tanto, el trastorno social que significa personas odiando y siendo odiadas, genera el resentimiento en el que muchas veces vivimos, que es la incapacidad para generar una sociedad diferente. Porque desde luego no vamos a hacer ninguna sociedad nueva basada en el resentimiento. Yo cuando vengo, veo un resentido, huyo. Los resentidos solo generan resentimiento. Y por tanto no hablamos con ningún resentimiento. Hablamos desde la convicción de que ningún ser humano merece ser considerado un medio. Siempre es un fin. Y hay víctimas, ¿eh? Aquí hay víctimas. Y si no los vemos, miremos un poquito más. Hay víctimas. Y tenemos que ayudarlas y apoyarlas. Y personarnos incluso jurídicamente cuando haga falta para defenderlas. Y tenemos que combatir profundamente el odio. No solo el que hay, sino para que no lo haya. Esto es lo que nosotros creemos.
y por eso presentamos una ley. Con la ley vamos a resolver el mundo. Yo nunca he creído que las leyes resuelven el mundo. Las leyes generan instrumentos, procedimientos, mecanismos, abren espacios, procuran posibilidades de intervención, pero tendremos que intervenir toda la sociedad, toda, articulada a través de las asociaciones, organismos y entidades a las que tantos agradecemos. Sin vosotros no hay nada que hacer, bueno, ha sido citado Esteban Ibarra. Bueno, yo quiero decir que algunos que veo aquí les conocía de antes, lo cual quiere decir que esto ya debe venir de algunos años, que ya hace algunos años que esto se está moviendo, y quiere decir también que es probable que te tenga que mover durante muchísimos más años. Muchísimas gracias al Partido Socialista, como siempre, secretaria general, nuestra secretaria general, por el impulso también, que significa el que esto corresponde a las convicciones de lo que el propio socialismo es. Yo sé que lo que he dicho es profundamente socialista. Y también quiero agradecer, como siempre, a nuestro alcalde y presidente del Partido Socialista de Madrid, Manuel Robles, porque su casa es siempre la casa de la diferencia. Miren, hemos podido pasar hasta nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar de agradecimientos, en este caso, en primer lugar, a nuestra secretaria general, a Sara Hernández, de alcaldesa de Getafe, por supuesto a Mónica, impulsora, junto con otros compañeros, como digo, Cruz y algunos más del grupo, el trabajo que se realiza, y por supuesto a nuestro portavoz en la Asamblea de Madrid, no solamente por... Me he quedado con una frase, Ángel, que te la voy a robar. ¿La permites? Pues no es mía. Bueno, sí, es tuya, la vamos a compartir los dos, ¿no? Cuando plantea de no queremos eliminar la diversidad, en este caso nos gusta la diversidad, a mí me parece una frase, y si no es tuya, la vamos a acuñar y la vamos a poner ahí, porque me parece que identifica claramente lo que es la posición de los socialistas. Pero también quiero agradecer a todas las entidades que estáis aquí, a aquellas que habéis venido de otros municipios, de otras ciudades de la comunidad de Madrid, y por supuesto a las entidades de Fuenlabrada, a las que ha hecho mención Mónica, pero quiero hacerlo extensivo a los sindicatos, a las casas regionales que también están aquí con nosotros, a los otros colectivos de asociaciones de inmigrantes de nuestra ciudad, y por supuesto pues al grupo socialista del Ayuntamiento de Fuenlabrada y su presencia en este acto que me parece importante. Mira, decía una cosa, Ángel, que también marca, ¿no?, el hecho de que a veces es más bonito gestionar que legislar, pero también yo diría que es importante legislar, porque en este caso las administraciones locales, los ayuntamientos en términos generales, necesitamos también un marco de referencia fundamental para que nuestra labor diaria que venimos haciendo desde las propias ciudades y en concreto por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues tengan también una percha, un instrumento, como bien se comentaba, donde sea una fuente de referencia para el trabajo cotidiano que venimos realizando. Por lo tanto, quiero en este caso felicitar la oportunidad que en este momento, a pesar de que es verdad que sobre esto venimos hablando mucha gente durante mucho tiempo, Esteban Ibarra es un referente en esta situación, y a la cual te agradezco una vez más que estés en Fuenlabrada. El 20 de noviembre presentábamos un nuevo plan en Fuenlabrada, en nuestra ciudad, en la que tuvimos contacto con muchas entidades del ámbito regional de Madrid y local. Y hoy pues se viene a presentar por parte del Grupo Socialista una proposición de ley contra el odio y la discriminación. Y por eso digo lo oportuno, lo interesante de dotarnos toda la ciudadanía a través de quien tiene que legislar para que los que tenemos que gestionar podamos tener un instrumento que nos permita trabajar todos juntos. Y quiero hacer extensivo mi felicitación muy especialmente a esa mesa de la diversidad de Fuenlabrada, que la forman pues más de 70 entidades ciudadanas de nuestra ciudad que están trabajando de una forma diversa, transversal, en el trabajo que se viene haciendo durante muchos años. Fijaros, allá por los años 80,
cuando todavía la inmigración en nuestro país era incipiente, Fuenlabrada creó, en este caso, el primer foro de la inmigración. Todavía era incipiente lo que era la inmigración en nuestro país, pero supimos ver la necesidad de trabajar desde la diversidad. Y en ese sentido surgió un proyecto muy transversal que ahora pues es un tanto referente. El referente en cuanto a esa política donde trabajan todas las delegaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la policía local de nuestra ciudad, a la cual también quiero expresar mi felicitación por el reconocimiento internacional que está teniendo en cuanto a la labor que se viene desarrollando con estos planes y que muchos y muchas de vosotros lo conocéis. No cabe la menor duda que, como bien se comentaba por parte de los intervinientes, una ley es un instrumento, pero además esta ley, lo interesante, Mónica, también es que haya partido de abajo arriba, que se haya tenido los contactos con los determinados colectivos que vienen trabajando durante un periodo muy largo para conseguir llegar a buen término una ley, que una proposición de ley que salga de la Asamblea de Madrid. Cuando yo auguro en este caso que al venir de abajo arriba va a tener éxito, y yo creo que en eso nos tenemos que emplazar todos. Y si alguien en la Asamblea de Madrid pues impide alguna situación negativa hacia esta proposición, pues lógicamente tomaremos nota, buena nota, toda la ciudadanía en general, que necesitamos, no cabe la menor duda, este tipo de herramientas. Termino, por tanto, agradeciendo a todos los que han hecho posible esta proposición, agradecer nuevamente a todos los que estáis aquí presentes, agradecer vuestra presencia a todas las entidades ciudadanas, un martes a las 11 de la mañana, reunir tantas entidades, pues para mí como alcalde de la ciudad es una doble satisfacción, porque además hemos tenido oportunidad de escuchar lo que el Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid pretende, y apoyado por nuestra Secretaría General del Partido Socialista de Madrid. Así que nada más, muchas gracias y damos por concluido el acto.